Bienvenidos, yo me voy a sacar el barbijo a otro episodio de Automás. Yo soy Anita Sullivan y hoy tengo una entrevista con Pablo Melillo. Tenemos notas, informes y autos en el recuerdo, algo que nos encanta a todos. ¡Vamos! Y llegamos a Villa Martelli. Con Automás y todo el equipo, lo que te vamos a proponer ahora es una nota muy, pero muy especial. Se trata de una familia, están corriendo rally, es el papá, los hijos, pero además hay una historia. Lo que te propongo ahora es que vengas, nos acompañes, así la compartimos. Dale. Estamos en el taller ¿con quién? Con el papá, con los dos hijos. Esto es la familia del auto, la familia del fierro, ¿no, Gaby? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir, acercarse y bueno, conocer un poquito de lo que hacemos. Vos venís con el corazoncito en los fierros por tu papá. Así es, así es. Seguiste vos, pero no por vos solo. No, sino... seguí porque me arrastraron dos chicos que tengo al lado. Arrancó Emilio, que me dijo, papá, yo me voy a subir a un auto de rally como el abuelo. Obviamente que después estaba Ariel, que ya Ariel venía corriendo. Arielito es un hijo del corazón, así que nos sumamos con él. Le enseñó muchísimo a su hermano a manejar, porque Ariel fue campeón de la Copa Subaru en el bonaerense y viene corriendo ya hacía rato, entonces hacía en el bonaerense, que Emi le hacía de navegante y iba agarrando experiencia en el camino, y después Emilio en el federal iba corriendo en un Gol en la N2 y Ariel obviamente que lo iba guiando, y mucho de lo que él aprendió, más de la sangre que ya tiene uno de por sí. Nada, el hermano lo fue guiando. Estamos acá con una parte también de la familia que es importantísimo, porque cada vez que se van a correr llevan todo este colectivo, pero que también lo hicieron de cero. Lo hicimos de cero. Porque esto es todo pasión, es a pulmón. Lo hicimos de cero. Lo empezamos cuando empezó la pandemia. Ariel también tiene el motorhome, que los trajimos acá al galpón. Los desarmamos de cero porque fue terrible. Y bueno, a pulmón en familia y con los chicos, con Vitín, con Eduardo, con un montón de gente que trabaja con nosotros, lo fuimos armando. Este es la asistencia mecánica. ¿Acá tenés todas las herramientas? Exactamente, acá van las herramientas, los neumáticos, las carpas, los pisos. Acá se lleva todo, van dos autos arriba. Y en el otro motorhome, que es más casillas, más familiar, tenemos las camas, claro, el lugar para poder descansar. Sí. Decime una cosa, ¿cómo hiciste para acostumbrarte que esté tu hermano sentado y diciéndote manejar? ¿Cómo haces para manejar así? Uno se acostumbra, es cuestión de aprender y... Toda persona que se sienta con alguien que está más capacitado, intenta escuchar lo más posible. Ari, ¿y vos qué onda? ¿Cómo va? Y yo arranqué en el 2015 más o menos, empezamos ahí con un golcito cuadrado. Me arrastraron mis amigos a armar un auto, que yo no quería, pero me arrastraron un par de amigos. Después nos conocimos todos y seguimos con esto. ¿Y manejás desde qué edad? No, desde, qué sé yo, de los 8 años, 9 años en el que iba al campo a manejar. Con una coupé fuego que tenía mi viejo y salimos a manejar una calle de tierra que él siempre cuenta esa anécdota y iba a 150, primera, segunda, tercera, iba a 150 y yo era una cosita así. No es recomendable. No, claramente que no, pero me imagino que ahora cuando vos vas a la ruta, salí de vacaciones, qué sé yo, cualquier cosa, ¿cómo se va a respetar los 100, los 80, no, los 60 grados? Me imagino la cabeza seteada todo el tiempo en velocidad. A ver, Gaby. ¿Sabes que se respeta? Sí. La persona que anda con los fierros, por eso se compra un fierro y por eso lo arma. Piensan que andar en un auto de carrera, mirá qué suerte que tiene un auto de carrera. El auto de carrera, si vos tenés ganas, lo armás. Siempre digo lo mismo. Los logros que uno quiera y las metas que uno se quiera poner, siempre las vas a conseguir siempre y cuando vos te lo propongas.
O sea, y el tipo que corre con los fierros, yo te puedo asegurar que es el tipo que más respeta la calle. Porque sabe los riesgos, justamente. Claro. Por eso se compra un auto de carrera. Como dijo Ariel, cuando el reloj se pone en cero, tu cabeza te hace un clic y te metiste la carrera. No importa nada. Y eso es una realidad. Se piensa que porque uno anda en un auto de carrera, en la calle es un loco. Claro. Y respeta más que un tipo común que no se sube en auto. Eso te lo puedo asegurar. A copiarse entonces. Pero lo que sí les voy a pedir es, vamos allá al taller, vamos a ver los autos. Vamos. Dale, vamos, vamos. Micro Mobility, una empresa con sede en Zurich, se inspiró en el legendario BMW Z de los 50 para hacer un pequeño vehículo eléctrico, el Microlino. Por su diseño y prestación ya es furor en Europa, aún sin siquiera haber salido de su fábrica. La empresa ya ha recibido más de 22.000 reservas. Es por eso que la compañía ha evaluado elevar el número de producción, que en un principio se situaba en las 10.000 unidades al año. El Microlino llegará en dos versiones diferenciadas por su autonomía. 126 kilómetros para la versión equipada con una batería de 8 kilovatios por hora y 202 kilómetros para la que está provista de un paquete de celdas de 14,4 kilovatios por hora. Los tiempos de carga para las baterías de este vehículo urbano van de las 2 a las 4 horas en conexiones domésticas. El Microlino cuenta con dos asientos, un peso en vacío de 450 kilos y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. A pesar de su reducido tamaño, ofrece 300 litros de capacidad en el maletero. Micromobility Systems AG tiene su planta de producción en Turín, en Italia. En una primera etapa, el vehículo solo se comercializará en Suiza, aunque luego llegará a Francia, Italia y Alemania. El precio de venta ronda los 12.000 euros. Hoy nos visita un piloto de pista clase 3, Pablo Melillo. Bienvenido. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá en el programa. Bueno, saludo a toda la audiencia. ¿Te inició tu padre en el automovilismo? En realidad me inició medio obligado. Me gustaba ir rápido. Entonces, okay. Quizás no había el tránsito ni lo que es ahora, pero en esa época era un poco más, no había tantos controles, entonces bueno, uno era a veces un poco más rebelde y hacía cosas que por ahí estaban fuera de lugar. Obviamente a partir del momento que empecé a correr nunca más aceleré en la calle y se me dio por ir, por darme cuenta que lo lindo era el automovilismo, así que fue un poco el inicio de mi padre, que me llevó y a partir de ahí iba a las carreras con mi padre cuando era mucho más chico. A ver TC y un día le dije a mi hijo, voy a estar ahí corriendo, estábamos siempre en la tribuna y un día le dije, mi sueño es estar ahí, así que algún día voy a correr ahí y lo pude lograr gracias al esfuerzo de él y después de amigos. Es mucho más riesgoso correr en la calle que obviamente en la pista, entonces lo entendí cuando era chico, yo tenía 16, 17 años. ¿Y antes de los 16, 17 años tuviste un amorío con el fútbol? Jugué al fútbol, atajé en Platense hasta los 16 años, hasta que había que concentrar y dije, esto no es lo mío. Estaba más en otra situación y dije, bueno, y a partir de ahí siempre en los deportes y el automovilismo, la primera vez que me subí me volvió loco, me encantó y nunca más pude parar hasta que hice un impasse en el medio por trabajo y después volví a retomar. Ganaste en 2015 la Copa Bora. Sí. ¿Cómo fue eso? Ese año yo estaba corriendo dos categorías, okay. La Copa Bora y la FIA Competiciones, que era en ese momento, y tuvimos la suerte de pelear los dos campeonatos y pude lograr el de la Copa Bora. Fue algo muy divertido, soñado, y aparte a partir de ahí lo tomé más profesional todavía. Al año siguiente ya hice turismo nacional, pude hacer dos categorías más y bueno, fue fantástico. ¿Cómo es la preparación para llegar a ganar un campeonato como este? Fue un trabajo de todo el año. Okay. Tuve la posibilidad de ganar una carrera en Termas de Río Hondo y a partir de ahí me ilusioné con el campeonato y en los playoffs lo pude definir, así que en La Plata, y pude salir campeón, así que fue fantástico. El festejo, ¿cómo fue? Para mí,
fiesta total. Contame eso, quiero saber. Primero, emoción, apenas te bajan la bandera y te dicen que sos campeón. Sí. Fue algo fantástico. Mi primer campeonato nacional y pude lograr compartirlo con todos los amigos. En esa época se podía, hoy ya tema de restricción, imagino que salir campeón debe ser re triste porque no puedo festejar con nadie. Claro. Pero no, es una satisfacción y es por lo que uno siempre lucha, ¿no? Ganar carreras y poder ganar un campeonato. ¿Y tu familia? ¿Cómo recibe esto de que vos seas piloto? ¿Cómo te acompaña? ¿Tenés hijos? Tengo trillizos de un matrimonio que viene en Córdoba, los trillis. Wow. 16 años, ya están grandes. Ninguno de ellos me salió piloto. Ah, pero vos tenías ganas de que salgan pilotos. Sí, en realidad muchas no, porque digo, si sea ser bueno me tengo que bajar yo, así que prefiero. Iban a competir. Claro, no. Y tengo a Juanita, que tiene 2 años, recién cumplido. Que, ¿quién te dice? No sé, hoy se me sube al auto y se agarra el volante. Quiere, cuando me sube agarra el volante. Obviamente no, va atrás, en butaquita, todo, pero digo, creo que es la que más le gusta, la adrenalina, y no le tiene miedo a nada, así que nunca sabes cómo puedes, para qué lado puede salir el deporte de los chicos. Pero imaginándote que un día Juana se levante y te diga, papá, mi sueño es ser piloto. Si me lo dice, ahí estoy. Me encantaría acompañarla en todo. Todo lo que decidan, yo voy a estar para acompañarla. Bianca, una de las de 16 de Córdoba, el otro día me dijo, papá, soñé que corría carreras de auto. Le digo, me encanta, si querés. Y todo a causa de que yo todos los años hago un sponsor day y llevo a los amigos, a los sponsors, a dar una vuelta en una butaca al lado. Y el año pasado, en diciembre, pude hacerlo con Bianca. Y Bianca se quedó fascinada. Y a partir de ahí me dice, papá, quiero probar. Bueno, si realmente lo siente, la voy a apoyar en todo. Este año tuviste, lamentablemente, COVID. Sí. Y quería saber un poco tu experiencia, cómo fue con la enfermedad. En realidad, nos contagiamos toda la familia. Habíamos hecho un viaje y al cuarto o quinto día, Bianca se me iba a ir a Córdoba a ver a la madre. Y como la madre es de salud de riesgo, le dije al juez, te hago un test por las dudas. Nos hicimos 2 tests, pero por control. Y a la noche nos llaman y dicen, son positivos los dos. A partir de ahí fue un jueves. El viernes obviamente no viajó, nos aislamos en un departamento, Bianca y yo, y le dije a Mariana y bueno, a todos los que habíamos tenido contacto que por favor se hagan el test, y el domingo dan positivos todos. Yo estaba saturando 91, 92, y cuando llego tengo neumonía bilateral. Entonces, a partir de ahí, internación, empecé mal, bueno, tuve un poco de ayuda respiratoria, y a partir de ahí tuve todos los síntomas, para el dolor de cuerpo, perdí el gusto, el olfato, 2 días de hipo, terrible. Y a los 48 horas, el médico decide inyectarme plasma, y a partir de ahí me cambió la situación. Tuve 8 días internado, más o menos. Los primeros muy difícil, y con la cabeza que te explota, y es muy difícil estar firme de la cabeza porque te pasan 1000 cosas. Estás solo, te sentís solo, entra un astronauta, no sabes, un médico, nunca le ves la cara. Cosas muy difíciles de que tenés que estar muy bien para poder pasarlo, porque la verdad que también es psicológicamente es fuerte. Sí. Y bueno, y el lunes me dieron un alta y a partir de ahí empecé una recuperación, pero fue así. Bueno, Pablo, me gustaría que ahora vayamos a un corte y, bueno, seguir preguntándote muchas más cosas. Segundo bloque de Automás. Todavía nos queda un montón de programa. Tenemos notas, informes y autos en el recuerdo. Los equipos de seguridad de los nuevos autos amenazan a las cajas manuales. Una de las transmisiones más famosas y populares de la historia podría quedar en el olvido en los próximos años. Sin embargo, esto no estaría relacionado solo a la electrificación, sino a los nuevos equipos de seguridad, muchos de ellos ya presentes en varios modelos. Los nuevos sistemas de seguridad no coinciden o funcionan con las transmisiones mecánicas. Incluso las cajas manuales pueden resultar más complejas que las automáticas, que utilizan varios componentes electrónicos. En muchos casos, uno de los sistemas que anula las transmisiones manuales es el freno automático de emergencia, un elemento que cada vez es más común en la mayoría de los vehículos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Subaru reveló que otro elemento que solo se encuentra en sus modelos automáticos, porque considera más segura la combinación, es el freno de estacionamiento electrónico y el paquete de conducción semiautónoma EyeSight. A su vez, otro de los inconvenientes son los nuevos modelos eléctricos e incluso híbridos, ya que se dificultan las combinaciones de las transmisiones con los nuevos impulsores. De esta manera,
las transmisiones manuales quedarán en el olvido o serán un nicho más reducido y específico para aquellos que les gusta pasar cambios. Centímetros cúbicos bien puestos. Portaunus, un interior bien puesto. Una estructura bien puesta. Una mecánica bien puesta. Todo bien puesto. Puesto por Ford. El chico de Ford, 2000 centímetros. Bien puestos. Renault presenta sus novena y onceava sinfonías. Son sus movimientos. Allegro vivace. Largo y maestoso. Molto moderato. Adagio ma non troppo, andante con bravura, presto fortissimo, terminando con dos grandes finales. Nuevos Renault 9 y 11, una demostración de cómo hacer de autos medianos verdaderas obras maestras. Bueno, volvemos. Con esta profesión pudiste conocer mucho el país, ¿no? Sí, fue lo más lindo de todo. ¿Eso fue lo más lindo para vos? Y es una de las satisfacciones y las cosas lindas que tiene el automovilismo, poder recorrer toda la Argentina, poder conocer un montón de lugares que uno a veces no los tiene en cuenta y aparte el cariño que recibe en el interior es fantástico. Siempre lo hago en familia, trato de hacerlo en familia, así que también es muy lindo eso. Y o sea que tus hijos conocen bastante. Conocen, me acompañan. Que es Argentina, es hermoso. Hemos hecho lindos viajes. ¿Y algún momento inolvidable que nos quieras compartir? Hubo una en el 2015 cuando salí campeón. Uh-huh. Corríamos, nunca se superponían las fechas, salvo que se había... No me acuerdo por qué razón se había pasado una fecha del TC, porque la Copa Bore iba con el Turismo Carretera. Se recuperó una fecha que justo coincidía con la mía del Super TC 2000, que era la Fiat Competiciones. O sea que tenía el mismo fin de semana dos carreras. Una era en La Plata y la otra era en Córdoba. Una cosa muy loco. ¿Cómo ibas a hacer? ¿Cómo hacía? Y se me ocurrió, dije, bueno, que esto y lo otro. Bueno, vi los horarios, todo, y a último momento dije, nada, estaba peleando los dos campeonatos. Y se me ocurrió una locura y lo hablé con José Montanari, uno de los chicos que corría también en las dos categorías conmigo, que me dijo, José, si te animás. Hicimos una locura que el viernes estábamos en Córdoba, sí. Hicimos un entrenamiento y una clasificación que había el viernes.
yo dejé, teníamos siempre una clasificación el viernes y una el sábado. O sea, tomé como referencia la clasificación del viernes para las FIA competiciones. No me acuerdo si había clasificado quinto, una cosa así. Y el mismo viernes me fui en avión a La Plata. O sea, paré con un avión en La Plata y ahí me fui al autódromo directo el sábado a la mañana. El sábado a la mañana hicimos, bueno, el sábado la actividad de la Copa Bora, que encima me quería morir porque cuando salgo a clasificar se corta la correa de distribución, así que no. Tuve que largar último, bajón, 26 largué, o 24. Corrí a las 8 y 10 de la mañana, el domingo, la Copa Bora en La Plata. Corrí 8 y 10, que tuve la suerte de que me fue muy bien, porque gracias a eso pude sumar buenos puntos. Terminé, creo que sexto esa carrera. Me dio buena suerte al final. Me dio buena suerte. De ahí me estaba esperando la locura. Me estaba esperando un helicóptero. Con el helicóptero me fui a La Plata, al aeropuerto. De ahí me tomé un avión que también habíamos alquilado y nos fuimos a Altagracia, directo. No te puedo en Altagracia creer, tenía que, otro helicóptero que nos llevó hasta... Y lo lograste. Y logré, llegué y el auto me estaba esperando en box, salí la vuelta previa, me terminé de atar en... Creo que... Muy loco. Y pude, gracias a eso, salí campeón ahí y esa carrera terminé tercero en Córdoba. Así que fue... Es real la locura del piloto. Increíble. Creo que fue, no sé si alguien más lo habrá hecho, pero corrimos dos carreras en... Pero se dio todo redondito para que nos dieran los tiempos, todo. Fue muy bueno. Pero una experiencia que la pude compartir con uno de mis hijos, así que fue todo muy, muy fantástico. Ese es uno de los recuerdos lindos. Ah, ¿lo compartiste con uno de tus claro, hijos? Claro, sí, me lo llevé a todo. Como a toda la familia. Tengo todas las imágenes, todo en el helicóptero, todo con Santi, con todo. Imagínate, creo en ese momento él tenía 9 años y viajó en helicóptero, avioneta, nada, muy loco. No, espectacular. Fue fantástico. Fue muy lindo. ¿Y hay algo que te quede por cumplir? No, yo creo que uno siempre sueña con seguir corriendo hasta que no dé más o el físico o que termine ahí tu carrera deportiva. Pero la realidad es que, no, seguir por lo que tengo, todo lo que tengo es fantástico. No, tengo una gran familia, tengo unos hijos maravillosos. Y poder compartir lo que a uno le gusta, la pasión que tiene por esto, y es hermoso. Cumplir es seguir cumpliendo lo que voy haciendo fin de semana tras fin de semana. Disfrutando el proceso. 100%. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir. No, por favor. A ustedes los vemos el próximo Automás y nos vamos a poner el barbijo para concientizar y que nos sigamos cuidando. Por supuesto. Gracias por venir. Por favor.